En la mañana de un día libre, hay un grupo de personas con camisetas verdes y grandes sonrisas. Son los voluntarios de la Iglesia de Dios. Ellos van a extender el amor de la madre a 7 ancianos en la ciudad de Daegu. Visitan a los ancianos que viven solos para reparar y limpiar sus hogares. Su ayuda les brindará la calidez de una familia. Su amor y afecto los animarán en gran medida. Gritando el lema, los miembros empiezan el trabajo voluntario de hoy. Después de preparar los artículos y herramientas para reparar las casas, se dividen en grupos para visitar las casas de los ancianos. Me alegra hacer esta valiosa actividad de servicio voluntario en un día libre cuando la mayoría de la gente descansa. Después de intercambiar cálidos saludos con otro anciano, entran en la casa. Las cosas que están desorganizadas en cada rincón de la casa están cubiertas con suciedad y polvo. Y la pared y el suelo de la habitación están cubiertos con moho, desprendiendo un olor rancio. Divididos en dos grupos, el grupo de limpieza y el grupo de empapelado y solado, los voluntarios comienzan con seriedad a limpiar y reparar la casa. El grupo de limpieza quita el polvo de cada rincón del lugar, como si estuvieran limpiando sus propios hogares. El anciano mira satisfactoriamente a los voluntarios, quitando el polvo acumulado. Me siento renovado al quitar la vieja mugre. ¿En serio? Nosotros también. Me siento muy bien de que desaparezca la suciedad que estaba allí durante años. El grupo de empapelado y solado también trabaja duro para reemplazar el viejo papel tapiz y el suelo. La reparación es un poco difícil, porque la condición general de la casa, incluyendo la habitación enmohecida, es peor de lo que pensé. Aunque no soy profesional, estoy esforzándome por ayudarlo a vivir cómodamente en este lugar. Debe haber sido muy difícil para el anciano vivir solo, en la necesidad desesperada de ayuda. Los voluntarios de la Iglesia de Dios trabajan diligentemente para hacer de su casa un lugar agradable para descansar. En ese momento, una limpieza se lleva a cabo en la casa de otro anciano. A pesar del frío clima, los voluntarios están trabajando con sonrisas desde el comienzo hasta el final. Sus corazones están llenos de gozo por tener una gratificante experiencia de voluntariado. Hay una habitación vacía en una esquina de la casa de un anciano. La habitación normalmente está desocupada, pero es un lugar especial para él. Siempre tengo esta habitación preparada para mis hijos, hermanos o parientes cercanos, de modo que puedan quedarse en cualquier momento que me visiten.
Él debe de haber extrañado la calidez de su familia, viviendo solo a esa edad. Ya que los miembros entienden su corazón, quieren refrescar la habitación desocupada, para que así su corazón vacío pueda iluminarse. Los engomé antes de venir aquí a reparar la casa del anciano para empapelar lo más pronto posible. Espero que su vida sea más feliz viendo la habitación que quedó limpia y reparada. Su habitación de huéspedes ha quedado limpia después de ser renovada. Espero que su familia, a quien extraña mucho, lo visite pronto. La casa de otra anciana está llena de vitalidad, ya que los miembros ríen alegremente. Su silenciosa casa se anima por la multitud de invitados después de un largo tiempo y una sonrisa florece en su rostro. Es la primera vez. Me siento muy feliz hoy. Mientras algunos miembros pasan un tiempo agradable con la anciana, otros están ocupados reemplazando el papel tapiz y el suelo en la otra habitación. Experiencia gratificante para mí. A través de esta oportunidad, puedo unirme con los demás miembros embelleciendo el hogar del anciano. Estoy disfrutando este trabajo. Estando unidos, los voluntarios examinan cuidadosamente incluso los lugares que no han sido cuidados. Su trabajo voluntario lleno de amor ayuda a los ancianos a sentir la calidez de una familia. Es realmente un tiempo significativo para todos ellos. Es agradable. Me alegro mucho. Estoy tan feliz que siento que puedo vivir hasta una década más. Asimismo, una limpieza se lleva a cabo activamente por los voluntarios de la Iglesia de Dios en la casa de otro anciano. Ellos traen vitalidad a la vida del anciano limpiando los espacios que ni siquiera podía pensar en organizar por sí mismo. Limpian las telarañas colgadas en las esquinas oscuras. Y también examinan cuidadosamente la calefacción. ¿Qué está haciendo ahora? El tubo de la estufa está roto. Puede ser peligroso. Así que estoy sellando nuevamente el tubo. Ellos revisan con cuidado los lugares en mal estado, preocupándose por la salud del anciano, y reemplazan el viejo y desteñido papel tapiz por uno nuevo. La habitación que hasta hace un momento era oscura, ahora brilla. Ahora la luz se enciende. Sí, hemos colocado la nueva bombilla. ¿Quiere decir que la bombilla no ha estado funcionando? Sí, debe de haber tenido muchos inconvenientes sin luz.
Debe de haber sido muy incómodo para él estar en ese lugar todos los días. Entendiendo su corazón, los miembros trabajan con más fuerza. Los trabajos voluntarios continúan desde muy temprano hasta muy de noche. Aunque sus cuerpos están cansados, pasando todo su día libre reparando los lugares. Hoy sus corazones están llenos de felicidad. Espero que los ancianos mantengan caliente su cuerpo y mente este invierno, recordando todos los lugares a los que llegaron nuestras manos de ayuda. Son nuestro prójimo. Espero que seamos de ayuda para ellos. Deseo que puedan llevar una vida feliz en un ambiente higiénico. Espero que nuestros esfuerzos sean un consuelo para los ancianos y les traigan sonrisas. Los adultos mayores están abrumados con gozo, mirando sus casas que han sido hermosamente renovadas con el amor y cuidado de la madre. Los miembros de la Iglesia de Dios ponen en práctica las enseñanzas de Dios Elohim, considerando la felicidad de los demás como la propia. Hoy, no solo unas pocas personas, sino muchas familias participaron en el servicio comunitario. Yo también participaré en compartir amor con nuestro prójimo, ampliando aún más mi corazón.